Para nosotros, como Malta Gallo y Cerveza Gallo, es un honor y un privilegio poderle dar la bienvenida a todo el talento de ESPN y al programa Fuera de Juego. Lo reiteramos, creo que cada uno, y hablo por cada uno de quienes llegan ahora al programa, recuerdan con muchísimo cariño la visita que hicimos anteriormente. El motivo por el cual regresamos ahora es porque la insistencia fue tal en volver, el cariño con el que Cervecería nos atendió acá, derivó en una misma charla, en ese mismo día en el que acá estábamos y planteando la posibilidad de volver y ampliar la visita para poder hacer otras actividades. La verdad que no es, o sea, no hay ningún motivo en concreto, ¿no? por el que nazca ese cariño hacia Guatemala y en general hacia Centroamérica. El motivo principal es que es algo recíproco. Cuando yo escribo información o doy algún tipo de datos sobre, pues eso, Guatemala, sobre Nicaragua, sobre Panamá, sobre Costa Rica, sobre Honduras, sobre México, recibo mucho cariño, recibo mucho feedback y al final lo único que hago es, bueno, pues que eso sea recíproco, ¿no? Entonces, de donde uno recibe cariño, pues lo tiene que devolver. Así que démosles el aplauso. Ahí estamos, señores, de Fuera de Juego. Convertirse en un servicio.